Una situación de orden público que se registró en las últimas horas. Dicen las autoridades que en el sector del Paso del Comercio, tres motocicletas y una camioneta llegaron a este sector y dispararon contra las personas que estaban en este bloqueo, en esta zona. La situación generó que dos personas, un transeúnte y un manifestante de la primera línea, perdieran la vida. El coronel Guillén Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, entrega detalles sobre esta situación. Efectivamente, en horas de la madrugada nos llega un informe a la línea 123 de la posible existencia de dos cuerpos sin vida en el área de Paso de Comercio. Al confirmar esta información con el PMU y a través de la personería, efectivamente hay dos cuerpos sin vida. Se realizan las coordinaciones a través de el cuerpo eclesiástico de Cali y una funeraria, y los cuerpos son extraídos de este lugar aproximadamente a las 5 de la mañana. En este momento ya medicina legal determinará las causas de la muerte de estos dos individuos. Podemos establecer inicialmente que son de sexo masculino. Y precisamente es uno de los puntos que están diciendo los manifestantes, debe quedar claro, que no se ataquen los sitios de bloqueo. Estas situaciones se vienen presentando desde hace varios días. Están pidiendo seguridad para las personas de la primera línea que están encabezando estas manifestaciones. Es la información desde el norte de Cali. Carlos Aponte, Noticias Caracol.